Bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a aprender a tocar un gato de la chacarerata santiagueña llamado gato gitano. Este gato está incluido en mi libro volumen número 2, Método para tocar folclore. Lo que vamos a ver es el video que acompaña la partitura en el libro. Como siempre vas a tener el tutorial detallado de cómo tocar. Hoy vamos a aprender a tocar doble cuerda, así que está interesante este video. Al final vas a tener la partitura junto a la pista karaoke, que la pista karaoke pertenece al Sacha Studio. Recordad que acabo de lanzar mi lista actualizada de temas. Son más de 400 partituras que podés elegir. Están divididas en géneros, chacareras, cueca, chamamé, para que te sea más fácil elegir tu tema favorito. Por cualquier consulta tenés en la descripción un link que te lleva directamente a mi WhatsApp. Recordad que también tenés los dos libros disponibles. Los podés pedir directamente conmigo o también nos podés buscar en la página de Mercado Libre. Soy Juan Filomarino y te voy a enseñar a tocar. No te vayas. Tema número 14 y acá aparece nuevamente un gato, gato gitano. Es un hermoso gato. Acá tenemos en la introducción algo que no habíamos visto nunca, que es doble cuerda, tocar en doble cuerda. En el violín sería llamado como bicordio. Estamos haciendo como acordes, pero de dos notas, y suena bastante lindo, pero requiere una técnica para poder tocarlo, un buen estudio. Por eso este tema, la introducción, vamos a tomarla como un desafío, como te digo siempre, y de poder estudiarlo. Te voy a enseñar cómo se estudia doble cuerda en esta parte. Lo voy a tocar una vez para que entiendas de lo que te estoy hablando y cómo suena tocar con doble cuerda. Esa sería la introducción. Como ves, suena muy bonito y estamos en doble cuerda. Las primeras notas que está diciendo dice sol, si. Una en la primera cuerda, el sol en la primera cuerda y el si en la segunda cuerda con el primer dedo, si bemol, ¿no? ¿Sí? Porque estamos en sol menor. El sol menor usa el si bemol y el mi bemol. O sea, la cuerda, el mi al aire no lo usamos nunca. Usamos mi bemol. Bien, te decía, sol, si. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que estudiarlo por separado. Te doy un ejemplo. Primero tocamos las notas de arriba, después tocamos las notas de abajo y después tratamos de unir. Igual lo podríamos tocar así, pero no suena bien. Una vez que tenemos eso, ahora vamos a tocar la cuerda de arriba, o sea, el si, si, la, la, sol, fa sostenido. Esto para conocer la ubicación de nuestros dedos. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio, tocar cuerda, las dos cuerdas, sol, si, sol, si. Ahora fa sostenido, la. Ahora mi bemol, sol, mi bemol con el cuarto dedo y sol con el tercer dedo. Ahora re, fa sostenido, re, tercer dedo, fa sostenido, segundo dedo, re segunda cuerda, fa sostenido, tercera cuerda. Ahora lo que tratamos de hacer es tocar juntos. El ángulo del arco es importantísimo para tocar las dos cuerdas a la vez. Porque si yo me muevo un poco ya no toco las dos cuerdas. Entonces, estudiamos lentamente. Fíjate que cada nota en la partitura siempre me indica que el arco es hacia abajo, de esta forma, para abajo, para abajo. Entonces estudiamos lentamente. Y terminamos. Eso sería la introducción. Vamos ahora, como te decía, es un gato. Entonces un gato tiene una frase que se repite 3 veces. Tenemos el zapateo o estribillo, nuevamente la frase inicial, nuevamente el zapateo o estribillo, y termina con la frase inicial. Y se vuelve a repetir. Tenemos cuerda al aire, empieza hacia arriba, cuerda re y pasamos a la nota re, y do, si bemol, la, sol, sol la primera cuerda, fa, mi bemol, recordá, re, do, si, la, fa sostenido, sol. Eso repetimos 3 veces, lo toco una vez más. Tres veces. Bueno, voy a tocar lo que va a ser lo que vamos a llamar estribillo. Bueno, toco la última parte. Acá este gato, bueno, los gatos son por lo general rápidos, por eso se van haciendo cada vez más difícil. La parte esta del zapateo empieza en sol. Es sol, re, sol, si con el primer dedo. Trato de no levantar el tercer dedo, entonces de esta forma lo practico porque es un arpegio eso. Es sol, re, sol, si, re. Nuevamente. Y ahí hago una escala descendente hacia la. Sol, fa, fa, 2 veces. Entonces, nuevamente. Ahora va a venir un arpegio rápido. Re, fa sostenido, la, re. Termino, empiezo en do, si, la, fa sostenido, la. Y vuelvo a repetir. Es lo mismo, es una pequeña frase que se repite 2 veces. De esta forma viene nuevamente lo que dijimos la primera frase, que sería esta, y vuelve a ser lo que vamos a llamar el estribillo, y termina con la frase, la primera frase.